Yelikara, Yelikara, ¿sí, gente? ¿Cómo están? Espero estén bastante bien. Pues nada, ya lo saben, yo soy la señora de mercado que habla muy rápido. ¡Ay, qué gracioso! No, pues nada, ya lo saben, yo soy Moss. Sí, me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo video. Y bueno, esta vez les traigo un nuevo top 7. ¿Por qué subes top 7, güey? ¡Ay, no mames! Ay. Bien, tengo dos palabras para ti. Vete a la verga. Bueno, esos fueron tres. Réstale una y ya, ¿ok? No hagas tanto pedo. Halo ha sido uno de los juegos más importantes en toda la industria, pues, de los videojuegos. Y es obvio que hay muchas referencias a este juego en algunos juegos y series de televisión. Así que el día de hoy vamos a ver los más cool de todos estos. Y sin más por decir, vamos a empezar. ¿Qué? ¿Cómo que ya le diste like? No, no mames, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar con los vehículos, ya que los vehículos en Halo son parte bastante esencial del juego, ya sean aéreos o ya sean terrestres. Y es que en algunos juegos de carreras, pues han incluido algunos de estos vehículos de Halo, principalmente el Warthog, que es como que el más representativo de el videojuego de Halo, ya que lo han incluido en varios juegos como Forza, e inclusive también lo han incluido en juegos bastante recientes como lo son Rocket League. Y es que esto es muy bonito. ¿Cuándo habías visto a un pinche Warthog jugar fútbol? Aunque juega igual de culero que las pinches Chivas, pero pues ahí anda haciendo su luchita. En el siguiente lugar tenemos uno que a mí la verdad me gusta bastante. Y es que en el juego de Borderlands, cuando entramos a este bar podemos encontrar una referencia a Halo en forma de huevo de Pascua. Y es que pues entramos y no vamos a encontrar ahí putas mujerzuelas y barcos, porque pues no puede haber un barco en un bar. ¿Qué te pasa, maldito drogadicto? Pero lo que sí te puedes encontrar es un muñeco de peluche de Halo sentado en el bar. Ya sabes, porque pues, se está poniendo ebrio, porque pues puta vida. Nadie le gusta su vida. ¡Mamá! ¡Yo no me tomé el cloro! No es cierto, sí lo hice. Y bueno, el siguiente easter egg lo podemos encontrar en un juego que se llama Duke Nukem Forever. Realmente no estoy seguro si así se pronuncia. Si no se pronuncia así, por favor, déjamelo aquí abajo en los comentarios y dime, eres un pendejo, así no se pronuncia, hijo de puta. Bueno, no, tampoco no me trates tan feo, porque pues, sí lloro y pues, no soy tu trapo, ¿qué te pasa? El chiste es que en este juego podemos ver una referencia bastante chistosa, ya que al ir con este muchacho, pues nos dice que podemos tomar un arma y que también podemos tomar una armadura que está ahí en el camioncito este. Y sí, efectivamente, no hay que ser muy inteligentes para ver que se trata de la armadura de Master Chief, o al menos una referencia. Y bueno, muy amable, pues nuestro personaje le dice al vato que no, que eso es para pussies. Y esto se puede traducir de dos formas, que la armadura es para gatitos, o sea, para pues gente que no hace daño, para maricas, o en el otro sentido, para vaginas. En ambos sentidos le está llamando maricas a los Spartans, pero pues anyway, tampoco es como que le puedas tener mucho respeto a un vato que es un super soldado y no puede nadar, puta madre. Duke, we've got your green power armor over here and ready to go. Power armor is for pussies. Well, okay. Y ahora es momento de entrar a la Marvel Sound. Soy muy fan. Ah, no, no, no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que no soy? ¿Cómo que no tengo cabeza de güey? Ay, avísenme, güey. Y bueno, en esta otra debo de aceptar que, pues, la verdad, sí chorreo un poquito. E iba ahí derramando mi jugosidad por la calle. Digo, por mi cuarto. Bueno, es que vivo en la calle. Ustedes guarden el secreto. El chiste es que se juntaron dos de mis amores de toda la vida. Yo soy muy fan de esta serie y, en lo personal, cuando vi que aparecía Halo aquí, dije, güey, o sea, puta madre. Y por ahí estoy medio enterado de que esta aparición de Halo 5 en esta serie, pues algunas personas inteligentes que la cacharon rápido, pues fue como un aviso de que Halo 5 no tendría pantalla dividida. En el siguiente está uno que me pareció bastante, bastante cómico, y es un juego que muchos de ustedes conocen. Así es, el GTA 5. Y bueno, es que cuando vas caminando por el paseo de las estrellas o esta madre, por donde están esas gordas marihuanas y feas. Pero bueno, el chiste es que ahí te puedes encontrar a este compa que muy claramente está haciendo un cosplay de Master Chief. Algunos, sábelo todos, me van a decir, ¡ay no! Es que está haciendo referencia a una serie que es un easter egg en GTA, en donde hacen referencia a Halo. Es lo mismo, está haciendo referencia a la referencia de Halo. ¡Puta madre! ¿Qué tienes que decir ahora, maldita Halo Nazi? ¿Vieron cómo junté Feminazi y Halo Nazi? ¿No? Puta madre. Pasaré al siguiente número para romper el momento incómodo. Como todos sabemos, Bungie después de Halo empezó a desarrollar Destiny. Y es que nosotros en este juego podemos encontrar esta torrecita.
Lo disfrazaron muy bien, casi ni se parece a Master Chief, no mames. O sea, yo lo vi y dije, ah, no mames, ¿dónde está el Master Chief? No, ni se parece, güey, hasta, no mames, güey. Bueno, ya dejando el mame, decidieron hacer un pequeño tributo ahí, muy bonito, que la verdad es como que un poco nostálgico también. Ajá, no sé, el hecho de que esté un desierto y la mamada, pero esos ya son mames míos. Y por último lugar, debía de incluir esta, la de a huevo. ¿Por qué? Porque tenemos una de las caricaturas animadas más exitosas y sobre todo que siguen vigentes hasta nuestros días. Estoy hablando de los Simpsons. Y es que muchos de ustedes ya han visto este show. Hay un capítulo en el que se muestra a Homero Simpson, pues ahí echando la vagabundancia. ¿Qué acabo de decir, puta madre? Bueno, el chiste es que está echando ahí el Halo y pues le empieza a hacer tibaja a un compa y se ve en la pantalla. Y bueno, no es como que salga mucho más, pero se aprecia que en una de estas series tan exitosas de televisión hayan puesto una referencia a nuestro juego favorito. ¿Qué? ¿A poco ya es todo eso? ¡Pinche Musks! ¡Ah, no mames! ¡Ay! Yo pensé que iban a ser... ¡No mames, Musks! Ya, como sé que todos ustedes tienen hambre de más y no se comen un Snickers, pues les voy a dejar uno último ahí como de pilón para que vean que soy buen pedo. Y es que hay algunos juegos de pelea como Dead or Alive o Killer Instinct en los cuales puedes encontrar personajes de Halo. ¿Y qué cosa que te cause más un nerdgasmo que ver ahí a un Spartan partiéndole la madre a una china o a un lobo o a cualquier otra criatura de estas raras que salen en los juegos de pelea? Ya saben, un lobo escupe fuego y vaginas y verga. Y ya, ahí está su pilón, para que no digan de que ay, es bien con... No, chinga tu madre, no, la verga. Y bueno, muchachos, esto fue absolutamente todo por el día de hoy. Espero les haya gustado mucho. Si fue así, no te olvides de dejar tu like y tu comentario. Tampoco olvides de suscribirte para salvar una cabrita kawaii. Y compártelo, que eso me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias a todos ustedes por todo su apoyo. Y bueno, voy a mandar algunos saluditos para toda aquella gente que compartió el video anterior. Si quieres que te salude en el próximo video, obviamente tienes que compartir este. Digo, no es como que te vaya a salir un cuponcito en las galletas Gamesa, no mames. Así que un saludo a Goldplay117, a Abraham Pro 12, a Leonard718447. Güey, ¿ese es tu número de teléfono? ¿Qué pedo? A Lalo Hueva, a Misael, a Jeremy Nae. Cámbiate el nombre primero. Pues saluditos a ti. Y a Jesús Olvera. Y bueno, hasta aquí termina este video. Pues nada, ya lo saben, yo soy Musk. Y aquí me despido. ¡Chao! ¡Te mamaste, güey! ¡Ah, no mames, güey! ¡Ay, ay, ay! No es cierto, ahora sí ahí va la buena. ¡Mames, güey! ¡Te mamaste, güey! ¡Pinche video bien verga, güey! ¡No, mames! ¡Pinche ahorita te sigo en el Facebook, güey! ¡El Twitter, güey! ¡Te mamaste, güey! ¡Julián! ¡Este güey se mamó, güey! ¡Pinche suscribir, güey! ¡La verga! ¡Fierro, perro!